Desde 1977 es celebrado en el mundo entero el Día Internacional de los Museos, esto cada 18 de mayo. Es la ocasión para concienciar al público en general sobre el papel de estos sitios en el desarrollo de la sociedad. En el Museo Regional Huasteco está en custodia algo que no es muy común en la región, además de que muy pocos pueden saber, es que existe una piedra denominada obsidiana. Elia Lain Casado, encargada de custodiar las piezas del lugar, compartió. Este material fue implementado en la realización de armas y utensilios diarios, esto por su dureza y durabilidad. Algo interesante sobre estos artefactos es que en el estado no existe ningún volcán. Esta piedra puede ser originaria de zonas volcánicas como el Nevado de Toluca, la Ciudad de México e inclusive Puebla. Aunque puede variar la importación de esta piedra, pues también puede ser originaria de algún país de América del Sur. El lugar cuenta con utensilios que ellos usaban, así llegaron a intercambiar desde cuchillos, machetes y puntas para lanzas. Estar recorriendo en un lugar con piezas que datan de historia de los huastecos y observar estas piedras genera una serie de cuestionamientos. ¿De dónde son originarias? ¿Qué etnia pudo traerlas? ¿Y cómo fue que las utilizaban? Algo interesante que puede encontrarse y considerar la importancia de poseer un lugar para aprender sobre las antiguas culturas. Con imágenes de Raúl González e información de Juan López, El Mañana Multimedios.